Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan precedió en el martirio. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan precedió en el martirio. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Cordero de Dios, que quien Juan precedió en el martirio. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan precedió en el martirio. Que canten de alegría las naciones, porque reges el mundo con justicia. Reges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan precedió en el martirio. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan precedió en el martirio. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan precedió en el martirio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan precedió en el martirio. Mancha tu pureza, santo ermita, mártir esforzado, magno profeta. Hoy, cuando triunfas valioso, arranca de nuestro pecho el corazón de piedra, el camino torcido guía mañana las asperezas. Gloria al Rey. Colocar sus plantas limpias sobre la tierra, la corte celestial con alabanzas, a ti Dios vivo y todo te celebra, mientras los redimidos imploramos hoy tu clemencia.
El Señor extendió la mano y me tocó la boca. Sentía respeto por la persona de Juan, sabiendo que era un hombre santo y consagrado al servicio de Dios, y le otorgaba su protección.
ojos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Dios de sentir al respeto por la persona de Juan, sabiendo que era un hombre santo y consagrado al servicio de Dios, y le otorgaba su protección. Herodes escuchaba con gusto a Juan, y en muchas de las cosas que hacía, era aconsejado por él. Del libro de Isaías, profeta. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno, pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba. Vosotros mandáis y tenéis a preguntar a Juan, y él declaró en favor de la verdad. Vosotros mandasteis y preguntar a Juan, y él declaró en favor de la verdad. Juan era la lámpara que arde y que ilumina. Gracias.
estaba en favor de la verdad. El amigo del esposo. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. A Cristo el Señor, que envió a Juan a preparar sus caminos delante de él, y digámosle: visítanos, sol que nace de lo alto.
Visítanos, sol que naces de lo alto. Tú que hiciste saltar de gozo a Juan cuando estaba en el vientre de su madre, haz que siempre nos alegremos de que hayas venido al mundo. Visítanos, sol que naces de lo alto. Tú que nos mostraste el camino de la conversión por la palabra y por el ejemplo del Bautista, ilumina nuestros corazones para que se conviertan a las enseñanzas de tu reino. Visítanos, sol que naces de lo alto. Tú que quieres mostrarte a los hombres por la predicación de los hombres, envía a todo el mundo profetas que anuncien tu evangelio. Visítanos, sol que naces de lo alto. Tú que quisiste ser bautizado por Juan en el Jordán para llevar a término toda justicia, haz que trabajemos por la justicia de tu reino. Visítanos, sol que naces de lo alto. Dirijamos nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor de tu Hijo, tanto en su nacimiento como en su muerte, concédenos que así como Él dio su vida para dar testimonio de la verdad y de la justicia, así también nos entreguemos generosamente la nuestra al testimonio y servicio del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no vengas a nuestras plegarias en la No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Ni les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
cruz, habiendo proclamarte enviado, tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Palabra es para el gran respaldado, no es plazo tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas y falté con toda mi voz, no sé cómo cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, y sacerdotes, colaboradores, acompañantes, visitantes, encomendándonos a Dios, a la intercesión de María Santísima, pidiendo la bendición para todos ustedes, aquí presentes, peregrinos, visitantes, encomendándonos a la bendición del Señor por todo el trabajo pastoral del recinto guadalupano. Hoy se conmemora, hermanos, el martirio de San Juan Bautista, precursor, mensajero de Cristo Jesús. Y también tengo el gusto de anunciar, felicitar a nuestro hermano muy ilustre señor canónigo, Monseñor Pedro Tapia, hoy por su cumpleaños. Que Dios le cuide y le bendiga muchos años, Padre Tapia, que Dios le acompañe. Muchas felicidades. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio la vida como testigo de la verdad y de la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes.
del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso, Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó toda la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de eso, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Estimados hermanos, hermanas, el día de hoy se conmemora el martirio de San Juan el Bautista. En el calendario litúrgico es el único santo de quien se celebra dos veces: en su nacimiento, el 24 de junio, que se celebra, y en su muerte, su martirio, hoy 29 de agosto. En él encontramos sintéticamente cuatro grandes cualidades a considerar: un hombre justo, valiente, humilde e inquebrantable. Juan el Bautista, un hombre justo, bueno, santo, comenzó su predicación bajo el emperador Tiberio en los años 27, 28 después de Cristo. Viviendo en la austeridad y soledad del desierto,
veía el mundo tan descompuesto y su rectitud moral era notable. Proclamaba insistentemente en la llegada del reino de Dios. Era un hombre valiente, increpaba y reprendía tanto a los líderes civiles y religiosos como a la gente común y corriente. Incluso llamaba a los escribas generación de víboras. No tenía reparos en echarle en cara al mismo Herodes su conducta inmoral, que le decía: no te es lícito tener a la esposa de tu hermano. Y escuchamos hoy, precisamente esto le costó la cárcel y luego el ser decapitado. Era un hombre humilde, proclamaba a todo el pueblo cambiar de corazón para recibir al Mesías, a enderezar la propia vida a través de la conversión radical del corazón. Él mismo se llamaba voz que clama en el desierto y les aclaraba: conviene que yo disminuya para que Él crezca. Y estaba conforme en no ser nada con tal de que Cristo, el Mesías, lo fuera todo. Un hombre de fe inquebrantable. Invitaba a reconocer a Jesús como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Consciente de su misión como precursor del Mesías, decía: viene uno detrás de mí que es mayor que yo. Como último acto, el Bautista da testimonio con la sangre de su fidelidad a los mandamientos de Dios, sin ceder, cumpliendo la misión hasta las últimas consecuencias, como escuchamos hoy su martirio. Y así pues, hermanos, ¿de dónde nace esta vida, esta interioridad tan fuerte, tan recta, tan entregada a cumplir totalmente el plan de Dios, tan coherente hasta las últimas consecuencias y llegar a aceptar el martirio por servir y preparar el camino de Jesús? ¿De dónde nace esta vida? Pues la respuesta es importante y aquí está la aplicación también para todos nosotros, hermanos. Nos invita hoy la liturgia, y viendo la muerte de Juan Bautista, a tener una relación cercana, amorosa con Dios, nuestro Padre. Una vida de oración profunda y perseverante. Una fe sólida en el Señor Jesús. De dejarse cambiar, transformar totalmente por el Señor Jesús. Por esto, hermanos, conmemorar el martirio de San Juan Bautista, el precursor de Jesucristo, nos recuerda también a nosotros, cristianos de nuestro tiempo, que el amor a Cristo, a su palabra, a la verdad de Cristo, no admite componendas, nada de medias tintas, nada de a veces sí y a veces no. A no ser cristianos de aquellos que solamente se acuerdan de su fe ocasionalmente. La vida cristiana, hermanos, exige ser auténticos, coherentes, fieles, fieles a Jesucristo, a su palabra, a su iglesia, y si fuera el caso, hasta el sacrificio. Esto quiere decir tener una sólida, permanente, cercana relación con Dios, dejar que Cristo crezca en nosotros, que oriente nuestro pensamiento y nuestra conducta de cada día, instruirnos cada vez más y más en su palabra, en su evangelio. Implica también, hermanos, recibir con frecuencia los sacramentos,
especialmente la confesión y la comunión, implica acercarnos más a María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, y no solo para pedirle cosas, más bien para ofrecerle nuestra vida, nuestro servicio, nuestro compromiso de ser sus buenos hijos. Así, imitando al humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin como mensajeros fieles de ella y de su Hijo Jesucristo. Recordemos, hermanos, entonces la misión del cristiano hoy en día implica, primero, anunciar la palabra de Dios en la predicación, en la enseñanza de la religión, ahí en la casa, ahí en la familia, ahí a los pequeñitos. Anunciar la palabra de Dios en la catequesis parroquial, en las reflexiones bíblicas de grupos y de pequeñas comunidades o movimientos apostólicos, en los medios de comunicación social, la prensa, la radio, televisión, internet, etc. También implica denunciar hechos y situaciones sociales de pecado. También implica invitar a la conversión, animar a que se viva el Evangelio en la familia, en el trabajo, en la política, en la cultura, en la sociedad, en el mundo, en los ambientes que frecuentamos. Y sobre todo, hermanos, el dar testimonio coherente cada día, testimonio de vida cristiana. Y hoy, esta mañana, aquí ante la mirada de nuestra dulce Madre María de Guadalupe, le pedimos al Señor que mueva nuestro corazón, que mueva ese pasivismo o esa indiferencia para ser como Juan el Bautista. Digámosle a María Santísima de Guadalupe que también nosotros queremos ser sus misioneros, sus mensajeros, como San Juan Diego Cuautlatoatzin, testigos vivos para llevar su palabra a nuestros hermanos y en cada uno de nuestros ambientes. Y entonces, que nos decidamos a dar testimonio del Señor, a cumplir cabalmente la misión, a disminuir y desaparecer con humildad y dar paso y dar lugar solo al Señor Jesucristo, a Él, nuestro único Salvador. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Confiemos, hermanos, nuestros deseos a Dios y roguémosle por las necesidades de nuestros hermanos. A cada petición diremos juntos: te rogamos, Señor. Para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros, oremos: te rogamos, Señor. Para que desaparezca del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos, oremos: te rogamos, Señor. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor, oremos: te rogamos, Señor. Para que nuestros difuntos sean recibidos en el reino de la luz y de la paz, oremos: te rogamos, Señor. Para que durante el día de hoy nos esforcemos en sembrar una unión donde hay discordia y amor donde hay odio, oremos: te rogamos, Señor. Para que quienes hoy recordamos el martirio de San Juan Bautista imitemos la valentía de su integridad y de su testimonio, oremos: te rogamos, Señor. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha nuestras oraciones y, puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda,
concédenos el auxilio que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, y confirmó valerosamente derramando su sangre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia,
ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana. Le fue dado, no solo a él entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo, y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, el humilde San Juan Diego y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Palabra tuya, Señor.
al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.